No, al final sumar siempre es positivo. El partido se nos ha puesto en contra por errores humanos, pero el equipo ha seguido trabajando, ha seguido intentando empatar el partido. Al final esa expulsión suya, que hemos estado 25 minutos o 20 minutos con un jugador más, lo hemos intentado hasta el final, no era fácil, pero bueno, creo que me quedo con la actitud del equipo positiva. Creo que hemos hecho un partido muy completo y muy bueno en todas las líneas y a seguir, porque con esta actitud y estas ganas ganaremos más puntos de los que perderemos. Tenemos que hacer mucho más daño, pero bueno, cada partido es un mundo. Estoy seguro de que con ese esfuerzo de que hace el equipo vendrán muchos más puntos y sobre todo pues esperemos que con esas tantas ocasiones que hemos tenido hoy, pues bueno, en otro partido se materialice. Al final he estado entre algodones, he entrenado un poquito esta semana debido a las molestias que tenía en la cadera y bueno, ya se lo dije al míster, preparado para ayudar del equipo, ya sea de inicio, ya sea del banquillo. Hoy me ha tocado sumar pocos minutos, pero bueno, me quedo con el trabajo del equipo. Personalmente, bueno, me quedo agradecido de que la lesión no haya ido mal a más y las molestias que sobre todo se me han ido. Sí, volvemos a casa, después del sabor agridulce de la semana pasada, pues queremos volver a refrendar las buenas sensaciones de hoy. En casa sabemos que somos fuertes y hay que seguir porque esto no para. Hay que ir al 200%, recuperar rápido porque hay poco tiempo entre partido y partido, pero estoy seguro de que siguiendo en esta dinámica el equipo dará mucha alegría.